Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Entiendo que la atención está puesta en dos focos muy importantes. Uno es el desarrollo de la Copa de la Liga en el fútbol argentino y otros, los que siguen a la selección argentina, pero que no están tan relacionados al fútbol argentino. El foco está puesto en los cuartos de final de la Champions League y el desarrollo. De esa competencia, de donde también tenemos algunos argentinos, y vamos a hablar un poquito también de ellos en el podcast de hoy. Pero bueno, acá estás vos, acá estoy yo, para hablar un poquito de Selección Argentina porque hay temas, y porque si no hay temas, los fabricamos. Eso es lo lindo del fútbol. Podemos hablar de cosas, podemos eh, buscarle la vuelta a lo que puede llegar a pasar. Es, es infinito y hay tantos opinólogos como escenarios posibles en un partido de fútbol. Y si es desde el respeto, eh, está bueno, está bueno compartirlo y eso hace que la, la charla futbolera nunca llegue a un punto en común, nunca tenga un desarrollo y un final, siempre queden las puertas abiertas y, y eso hace que este deporte sea magnífico. Hay otros deportes que tienen más lógica, hay otros deportes que siempre el más poderoso va a ganar al más débil. En este deporte, gracias a Dios, no es así. Acá puede pasar cualquier cosa y por eso eh, seguimos acá. Porque tratamos de que esto no sea una ciencia exacta. Incluso yo que trato de basarme bastante en estadísticas y buscar eh, cositas para poder explicar desarrollos. Eh, tiene eso el fútbol y es buenísimo. Yo puedo estar en un video hablando durante 15 minutos de los tiros de media distancia que tiene la selección argentina en toda la eliminatoria y vamos a ver que no son tantos para la calidad de los jugadores que tiene y lo podemos plantear como un déficit de la selección argentina de cara a la Copa América y podemos arrancar ese torneo con un tiro de afuera del área y toda la estadística se nos va a la basura. Así que eso es lo bueno de esto. Te estoy dando un par de minutitos, yo entiendo que que arrancamos medio precipitados, pero tómate tu tiempo para prepararte para salir a correr, para eh, preparar al perro y dar esa vuelta a la manzana y, y, y tener ese momento íntimo, que mucha gente lo utiliza un poco para aislarse de, de su trabajo, un poquito de su casa y tener ese ratito de soledad paseando el perro eh, alrededor de la manzana, eh, que muchas veces estira más de lo que el perro quiere, eso también hay que decirlo. Eh, prepararte para irte al laburo, salir del laburo y ya estás poniendo este podcast en el auto mientras guardás las cosas en el baúl. Preparando los auriculares para salir en bicicleta. Si estás en Europa tenés que tener cuidado con eso. Porque si te ve la policía, una multa te vas a comer. Pero lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo que ya tuve dos multas por ir con auriculares en bicicleta. El primero no sabía que no se podía eh, usar auriculares, que son soy yo. Eh, y la segunda... Eh, Creo que estaba cerca de jugar un partido. A ver, déjenme pensar. Esto fue eh, Mundial de 2018. Yo llegando al trabajo iba escuchando la previa de un partido. Pero de un partido random. No era Argentina ni mucho menos. Y ahí es donde me agarran. Y, y tengo mi segunda multa por usar, usar auriculares. Y es algo que se expande, entiendo, por toda Europa. Y no sé si en Argentina eh, es multa o es solamente llamado de atención. Pero bueno, cuidado. Cuidado, cuidado con eso. Eh, también para aquellos que lo hacen, ponen el podcast, como siempre digo, y, y cada vez son más los mensajes que me llegan eh, diciéndome, yo te escucho limpiando la casa, yo te escucho lavando el auto, te escucho todo el barrio, me decían el otro día, porque te pongo en el altavoz y todo el barrio un domingo a la mañana se va a tener que fumar este espacio de selección, si usted es vecino está escuchando esto y no estaba en sus planes, sepa que hay un podcast que se llama Selección Argentina por Bruno González y que hay un canal de YouTube que se llama Bruno González y que hablamos todo el tiempo de nuestra querida Selección Argentina a unos 65 días para el comienzo de la defensa del título. ¿Qué ganas de Copa América? Yo estoy tan ilusionado como, bueno, obviamente más ilusionado que en el 2021 porque entiendo que este equipo juega muchísimo mejor que aquel equipo que llegaba a la Copa América en Brasil, que iba a ser en Argentina y en Colombia, ¿se acuerdan? Pero pandemia, permiso, eh, sepa de acá, sepa de allá, se nos complicó un poquito la historia y finalmente terminó siendo en Brasil. Qué lindo que haya sido en Brasil y que haya tenido este desenlace. Obviamente nos hubiese gustado que no sea un escenario pandémico, nos hubiese gustado que el Maracaná esté lleno de brasileños y de argentinos disfrutando de una final del mundo que no tuvo demasiados eh, highlights. Eh, futbolísticos ni de ni de clase, pero tuvo un pase de Rodrigo de Poli, una definición de Ángel Di María que nos alcanzó para ser felices, para comenzar a materializar lo que era un buen pasar de selección, lo que era eh, un, un renacer de la selección argentina, ahora con resultados, porque hemos tenido buenos niveles, incluso esa Copa América no la jugamos bien. Eh, yo me, eh, no me canso de decirlo, pero la Copa América del 2021, Argentina jugaba bien 10 minutos. Que eran los primeros minutos, hacía un gol y después se complicaba. Incluso jugamos una semifinal muy mal contra Colombia, que terminamos yendo a penales, nos salvó el Dibu. Y ahí nace el baila ahora, el mirá que te como hermano. Y tantas frases que las escuchaste vos, se las vas a contar a tus, a tus hijos y tus hijos se las van a contar a sus hijos. Y, y eso es hermoso. Que Queden esas frases. Un día vamos a hacer un podcast de frases que reúnen a esta selección argentina, porque realmente hay muchas. Eh, yo me hice la remera eh, que decía baila ahora eh, y, y seguramente la ponga en Twitter eh, algún día de estos para que a, para hacer referencia a ustedes, a los poquitos que están escuchando este podcast, quizás un domingo a la mañana, que es cuando voy a subir este material, quizás un lunes cuando ya estás arrancando. Tu semana yendo al laburo y acá estamos para hablar de nuestra querida selección argentina. Ahora sí, ya te di el tiempo necesario: seis minutos, ya estás preparado, ya tenés ganas, un poquito de información, de selección, de qué está pasando con el equipo de Leonel Scaloni. Que hasta el momento tenemos que decir que venimos bien eh, y toquemos madera. Busca madera y toca madera porque venimos bien, venimos bien en materia de lesiones. Entiendo que hoy está lesionado o lo están cuidando Enzo Fernández, que está volviendo una lesión Montiel, que Foyt es próximo a volver, que se lesionó Lisandro Martínez, pero tenemos que decir que no hay ninguno que a esta hora se pierda la Copa América. El único que podemos llegar a sumar, pero ya de una muy macro selección argentina, es Gastón Ávila. El gato Ávila que jugó en Rosario Central, que jugó en Boca que jugó en Bélgica y después lo compró el Ajax, se rompió los ligamentos y no va a ser tenido en cuenta, pero ya pensando en los Juegos Olímpicos, que es un chico que puede integrar esa nómina, en algún momento se coqueteó con la posibilidad de que se sume a la Selección Argentina Mayor por el gran desempeño que llevó a la compra del Ajax del jugador argentino, por el hecho de ser un central zurdo que puede jugar de lateral izquierdo y que la Selección Argentina está en esa búsqueda de alguien que no que se quede con el puesto, pero que pueda ser útil en el puesto. Se probó nuevamente con Nico González, sin ir más lejos, en la última gira por los Estados Unidos, pero bueno, eh, no es eh, un problema, hoy, hoy no es un problema. Yo creo que el problema en ese sector va a comenzar después de la Copa América, pensando en eliminatorias, viendo eh, en qué condiciones llega Cunia, en qué condiciones está Talia Fico, yo creo que los dos... Eh, son jugadores tan inteligentes a la hora de jugar que saben dosificar cargas para que el físico les aguante, pensando en el mundial. Obviamente, todos queremos tener un eh, Alexander Arnold, todos que tenemos, queremos tener un Alfonso Davis como lateral, pero nosotros tenemos a Cuña y Tagliafico que cumplieron y son los dos campeones del mundo. Así que no creo que haya un problema. Sí hay que estar eh, ocupado, no, no volverse loco, pero sí ocupado. Y creo que el cuerpo técnico está ocupado en ese sector del campo de juego. Volviendo al tema lesiones, lo único que tenemos más complicado es Lisandro Martínez, pero que se supone que Lisandro Martínez es un desgarro chico, primeros días de mayo ya va a estar jugando en el Manchester United y la Copa América es el 20 de junio. Por más que se retrase un poquito, imaginemos una semana, dos semanas, eh, siendo muy, muy pesimistas, Lisandro Martínez ya va a tener competencia con el Manchester. Y es un jugador que como lo veníamos diciendo en el último tiempo, sobre todo en stream y en el canal de YouTube, eh, el cuerpo técnico de la selección argentina se comunicó con él para decirle, Lisandro, cúrate bien, no te apures a volver, pensá en tu físico y en recuperarte de la mejor manera. Yo ya sé lo que podés dar, palabras más, palabras menos, estoy haciendo un actin, obviamente, yo sé lo que podés dar, tenés un lugar asegurado en la Copa América si sí estás sano. Si estás al 100% físico, el 100% futbolístico ya lo busca la selección argentina puertas adentro. El 100% futbolístico Scaloni lo puede llegar a conseguir en esos 15 días que va a estar concentrada la selección argentina antes de la Copa América y también darse el lujo de los primeros partidos. Quizás pensar en un Lisandro si es necesario. Eh, para el tercer partido de la fase de grupo, que es cuando ya buscas necesidad, donde eh, estás obligado a ganar o ganar. Puede que transite la selección argentina a los tres partidos de la fase de grupo con total tranquilidad y no se necesite de Lisandro. Pero lo de Lisandro viene para grandes batallas. Lo de Lisandro, eh, ¿cuál es el recuerdo que tenemos de Lisandro en el Mundial? La salvada con Australia, cuando se nos venía el 2 a 2 encima, partido con Holanda. Son grandes batallas que quedarán en nuestra historia. No necesitas eh, a un Lisandro para la fase de grupos. Sí, obviamente estaría bueno tenerlo y contar con él. Pero se puede dar el changui escaloni de, de, de cuidarlo bien, de que se cure bien, de buscar la forma física bien. En esos partidos que hacen los suplentes al día siguiente de cada encuentro oficial de la selección argentina, siempre se juega un partido de... De suplentes contra un grupo de sparring. Acá hasta puede ser que ese grupo de sparring sea la selección sub-23. Vamos a ver, lo veo difícil porque no va a viajar la selección sub-23 a los Estados Unidos. Pero se puede hacer un, un lindo partido. Eh, incluso, no digo 11 contra 11, pero se arma una práctica de fútbol de 6 contra 6, de 7 contra 7, dependiendo la cantidad de convocados. Pero bueno, no descarto que Scaloni también lleve un par de sparring. Um, a los Estados Unidos. Por eso, después, Montiel volvió a jugar. Foyt tuvo una recaída, Foyt, pero se espera también para los primeros días de mayo que vuelva a tener acción. Más feo ya volvió. Eh, no nos queda ningún otro jugador tocado ni, ni lesionado. Lo de Enzo Fernández, que tiene una hernia que le genera dolor, lo que no podrá estar presente el lunes, mañana, si lo estás escuchando el domingo. Eh, Frente al Everton y los médicos le recetaron tres inyecciones, pero la primera aplicación no dio resultado, a lo que analizan operarlo y que esté tres semanas sin actividad. ¿Dónde está el problema en esto que estamos contando? Que Lisandro Martínez eh, tiene puesta eh, la, el ojo en la Copa América, los objetivos con el Chelsea para la temporada no se están cumpliendo y no se van a cumplir al paso que vamos no va a tener competencia europea en la temporada que viene como no la está teniendo en esta y el jugador está evaluando qué hacer porque quiere jugar la Copa América, pero al mismo tiempo llegar en buena forma. Es una preocupación, sí, estamos a tiempo también. Así que tranquilos, 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 tranquilos y esperemos que Enzo siga siga regalándonos su fútbol como lo está haciendo con 21 años. Es un chico que todavía sigue en esa pelea con el club pelea sana, obviamente, y buscar permisos para que lo dejen jugar los Juegos Olímpicos, porque junto a Tiago Almada son los únicos dos campeones del mundo que tienen edad para jugar los Juegos Olímpicos, independientemente de los tres mayores que puede contar Javier Mascherano, que si tenemos un ratito de tiempo lo hablamos más adelante al tema sub-23, y, y cuál es el vaso medio vacío de Javier Mascherano de cara a um, la competencia olímpica, que es un vaso medio vacío que... Como está todo, hasta lo compro. Pero será tema para más adelante. Quería, y lo prometí en el podcast pasado, quería hablar de eh, cómo está la lista hoy. ¿Qué es lo que tenemos seguro? ¿Qué es lo que está peleando por meterse? Eh, yo planteaba un escenario de 18 convocados seguros, contando a Lisandro Martínez dentro de esos 18 porque está en tiempo de recuperarse y después de esta comunicación telefónica de Scaloni. Es como que todavía más a mi favor está Lisandro metido en esa lista y cinco jugadores que lo pelean eh, cinco lugares, perdón, que lo pelean 10 jugadores, algunos con más posibilidades, otros con menos, pero con un comportamiento por parte de Scaloni que define muchas cosas. Dentro de esos 10 jugadores hay dos grupos. De cada grupo que voy a estar enumerando ahora eh, van a ir dos o tres. Si en un grupo van dos, en el otro van tres. O sea que eh, no está tan fácil, pero hay muchas posibilidades para algunos y el hecho de haber tenido una concentración de la selección argentina en marzo con algunas pruebas muy importantes y muy puntuales, también podemos sacar conclusiones de eso. Empecemos con lo seguro. Los 18 que son intocables a esta altura, de los cuales... Eh, a ver, déjenme verlo así rápido. Hay tres que no son campeones del mundo. De esos 18. Eh, llamativo, llamativo, pero con lógica. Y ahora vamos a ver por qué. Seguro. Dibu Martínez, Franco Armani, Walter Benítez. ¿Por qué lo meto a Walter Benítez como seguro? Primero, bueno, Dibu y Armani, nadie duda. Dos arqueros durante todo el proceso. Comenzó todo con la Copa América en, de Dibu Martínez y Armani ya arrastraba desde Rusia 2018 y hoy está teniendo un buen nivel. Armani eh, y Benítez, que fue un arquero que se probó en la última doble fecha. Que Scaloni dijo: Si está acá, tiene muchas chances de ir a la Copa América porque solamente llamé tres arqueros. Y tiene eh, el nivel que quiere Scaloni. Viene de jugar un fin de semana donde lo está haciendo muy bien. Está próximo a ser campeón de la Liga Holandesa. Eh, el desarrollo en el PCB de, de Walter Benítez termina siendo un salto que esperábamos mayor, pero un salto que le alcanzó. Muchas veces eh, siempre decimos, che, quiero que nuestros jugadores vayan a Europa, un equipo chico, para lograr esa adaptación necesaria, y después eh, sí peguen el salto a un grande. En el caso de Benítez, en el Niza se desarrolló bárbaro, Consiguió una adaptación excelente al punto que eh, le pidieron que se nacionalice francés para una posible convocatoria a la selección francesa, que nunca llegó, llegó antes la Argentina, pero pegó el salto al PCB, que no es gran cosa, pero ¿qué le aseguró PCB? Esto, continuidad. Eh, es muy importante la continuidad para el jugador de selección. Si terminaba el Mundial Sub-20 y hablábamos de Alejo Vélez, Hablábamos de eh, Perrone, hablábamos de Barco como jugadores proyecto para la selección argentina y algunos periodistas ya lo incluían en el proyecto Copa América 2024. El hecho de haber perdido continuidad, Alejo Vélez y Colo Barco, Perrone no la perdió, pero bueno, en el City no pudo jugar y ahora que está en Las Palmas lo está haciendo siempre, el hecho de haber perdido continuidad obviamente te saca del foco. La continuidad. Es tan prioritario como el nivel. Vos podés tener nivel de selección, pero si no tenés continuidad es muy difícil que llegues a la selección argentina y a cualquier selección. Eh, siempre hace ruido cuando se convoca un jugador que no tiene continuidad. Tenemos un ejemplo clarísimo. En nuestras manos, que es el caso Chiquito Romero. Tantos años siendo suplente en Europa y siendo titular en la selección argentina, que no tenía malos rendimientos en Argentina, pero donde estaba el mínimo error, decían, ¡y, pero tenemos un arquero que no juega! Y en Argentina estaba Armani, y en Argentina estaba Andrada, y se ponía Chiquito Romero. Eh, bueno, eh, yo siempre fui un defensor de Chiquito Romero, incluso para mí... Eh, si no se puede contar con ningún europeo, para mí tiene que ser uno de los arqueros convocados para los Juegos Olímpicos. Me parece un arquero bárbaro con mucho para entregar a una selección juvenil. Un chico que es oro olímpico, que tiene dos mundiales, eh, que tiene mucho trayecto en AFA, puede contagiar mucho de eso y lo escuchás hablar de la selección argentina y sigue hablando como el debutante. Como el chico que pisa ezeiza por primera vez, con una ilusión impresionante y eso es, eso es muy importante. Eh, es el contagio del sentido de pertenencia por parte de un jugador experimentado que ya conoce con creces lo que es jugar en la selección argentina, pero que no cambie ese sentido de pertenencia, de pertenencia me parece excelente. Vuelvo a lo que estábamos hablando. Me voy por las ramas, disculpen. Estamos hablando justamente de los 18 seguros. Benítez Armani. Martínez, los tres arqueros. Si no hay lesión, son los tres arqueros de la Copa América. Lo firmo ahora. Defensores: Molina del Atlético Madrid, Cuti Romero del Tottenham, Nicolás Otamendi del Benfica, Lisandro Martínez del Manchester y Tagliafico, Nicolás Tagliafico de El León. Son cinco defensores seguros. Mediocampo: Enzo Fernández, si está sano, parece que lo va a estar. No tenemos que eh, encender ninguna alarma, pero estar atentos. Del Chelsea, Paredes, que está jugando cada vez mejor en la Roma, comienza el debate también si Paredes tiene que ser titular en la Copa América. Teniendo en cuenta que Enzo y Alexis no están jugando de 5 solo, que pueden hacerlo, puede Paredes meterse, quizás no por uno de ellos, sino que ser complementario y volver a la línea de cuatro mediocampistas con De Paul. Será tema de otra conversación, pero Paredes... Hoy se está encontrando con el mejor Paredes. El Paredes que lo llevó a la selección argentina con San Paoli, que lo hizo, lo hizo ser 5 de la selección argentina durante todo el proceso hasta el Mundial. Y ahora se está reencontrando con ese Paredes después de haber perdido el puesto en la selección argentina. Giovanni Lochelso, seguro, no tiene continuidad tanta hoy en el Tottenham, pero es un jugador del entrenador. Rodrigo de Paul, hoy en su mejor nivel, o muy cerca de su mejor nivel en el Atlético de Madrid. Alexis McAllister del Liverpool, de los mejores mediocampistas del mundo, hoy por hoy. Y en el ataque, Ángel Di María, confirmado por Scaloni, que va a la Copa América. Del Benfica, Lionel Messi, del Inter Miami, confirmado por Scaloni, que va a la Copa América. Nicolás González de la Fiorentina, Lautaro Martínez del Inter y Julián Álvarez del Manchester City. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 los 18 nombres confirmados que hoy tiene la selección argentina. Pasemos a las dudas, pasemos a esos lugares vacantes que eh, están caros, muy caros. Sobre todo en el segundo grupo veo complicadísimo eh, esa decisión. Empecemos por el primer grupo. En el primer grupo hay cinco nombres. Juan Foyt, del Villarreal, Gonzalo Montiel, hoy del Nottingham Forest, Huevo Acuña, del Sevilla, Pesela, de el Betis y Neuwen Pérez de el Udinese. Foyt tiene que recuperarse, el que más de atrás corre eh, en esta carrera hacia la Copa América. Montiel está volviendo, es un jugador que estando bien, siempre estuvo en la selección argentina. Lo último, eh, antes de ser campeón del mundo, que vimos fue la imagen de Montiel. El huevo Acuña estaba para ser convocado no fue convocado y ya había vuelto en el Sevilla y decide Scaloni llevar a Barco. No lo pongo a Barco en esta disyuntiva porque me digo que lo aclaró Scaloni en la conferencia de prensa. Barco y Carboni y Valentini vienen para el fogueo. los que pelean son otros. Y Barco, si vos me decís, volvía de la selección argentina y Barco empezaba a tener continuidad en el Brighton y ahí sí pelea. Pero ahora estamos viendo que se lesionó. En el último partido del Brighton, estupinian. Y lo que hizo de Servi no fue poner a Barco. Fue poner un central zurdo por ese sector. Como lateral izquierdo. Y Barco no tuvo minutos. Y cada vez son menos los minutos que tiene Barco en el Brighton. Incluso el entrenador dijo que Brighton y Ansufati tienen que mejorar su condición física. Así que eh, parece ser que lo, de, lo del Colo Barco con el Brighton. Que Marcelo Benedetto. Periodista de Dispor Radio. Viejo conocido de Fox. Eh, dijo que eh, le buscaron una salida a préstamo. Gastón Edul dijo que se queda dos años intocable en el Brighton, así que puede pasar cualquier cosa. De estos cinco nombres, Foyt, Montiel, Acuña, Pesela, Neuwen, yo creo que van dos o tres. Pongo a Foyt por la condición que tiene de ser central y lateral, pero, y, y también puede jugar de cinco, pero el hecho de correr tan de atrás y que aparezca la opción Neuwen Pérez. Como alguien que puede cumplir esas dos funciones, ser central y lateral, me digo que lo saca un poquito de, de eje. Montiel, decíamos, hay que ver Escalón y cómo se comporta. Si lleva dos por puesto es Montiel Molina, pero si quiere llevar un atacante más, quiere llevar un garnacho, un buenanote, incluso Dybala, eh, tiene que liberar algún espacio del fondo. Uno de los suplentes de lateral izquierdo o derecho, no ir, sea Cuña o sea Montiel, y que vaya un atacante más. Ese es el grupo de los defensores. Después el grupo medio campo atacante. Palacios, gran nivel, grandísimo nivel. Guido Rodríguez, muy buen nivel. Dibala, encontrándose con el mejor Dibala. Garnacho, una de las sensaciones de Inglaterra. Y Bonanote, que cada vez tiene más minutos en el Brighton. De estos, yo creo que van dos o tres. Como está dado el escenario de niveles de un grupo y del otro, me da la sensación que en el grupo de ataque van a ir tres y en el grupo defensivo van a ir dos. Pero nos y nos encontramos con eh, estas pruebas que está haciendo Scaloni. De Nico González como lateral izquierdo, por ejemplo. Y eso hace. ayuda más a esta teoría de que van a ir dos defensores más y tres atacantes. A ver, todo está dado para que. Vaya Palacios como una de las fijas del segundo grupo, y entre Guido, Dibala, Garnacho y Bonanote, vayan otros dos. La verdad que está difícil, está muy difícil. No me gustaría hacer Scaloni porque el hecho de que solamente vayan 23 a la Copa América cambia un poco el panorama. Veníamos de una Copa América con 28, pasamos a un Mundial con 26, volvemos a una Copa América que fue lo que siempre pasó con 23 convocados. No sé en qué lugar ubicar a Senesi. ¿Por qué? Porque Senesi eh, es reemplazo de Lisandro en la lista de la Cop de marzo, por eso es convocado, se lesionó y no se lo pudo probar. Ahí está la diferencia con Neuwen Pérez. Neuwen Pérez se supone que va por Martínez Cuarta, pero Neuwen Pérez jugó, jugó y jugó bien. O sea, que da una gran versión de cara a lo que puede ser la conformación de la lista de la Copa América. 5 de mayo, Lionel Scaloni tiene que mostrar una lista entre 35 y 55 nombres, una prelista que no es obligatorio que sea pública, que la Colmebol se compromete con los clubes a no compartirla, que si se comparte es por, la, por cada una de las federaciones, pero generalmente es una lista que no conocemos. Y el 12 de junio, ya después de haber jugado el primer amistoso, Preparatorio. El 12 de junio es la fecha límite para eh, dar a conocer los 23 convocados. Acá hay una cuestión que tampoco sabemos cómo se va a comportar Scaloni con esa lista, eh, porque vos, el primer amistoso lo tenés el 9 de junio. Vos tranquilamente podés, una semana antes, el 1 terminan todas las ligas, el 1 es la final de la Champions, termina todo tranquilamente ahí, antes de la final de la Champions. Das a conocer una lista de convocados que pueden ser tranquilamente puede ser de 26, 27, pero ya Scaloni diciéndole a esos cuatro que queden fuera, ustedes son los reservas. Como fue en algún momento Tía Almada, como fue Angelito Correa, y terminaron siendo campeones del mundo. Bueno, puede ser que Scaloni haga algo parecido. ¿Por qué? Porque tiene un amistoso el 9. No nos olvidemos. Partido con Emiratos Árabes Unidos. Se nos lesionan dos jugadores. Joaquín Correa venía lesionado. Nico González se lesiona ahí. O cerquita de ahí. Y son dos bajas de la selección argentina antes de la Copa del Mundo. Puede que en el partido del 9 se lesione alguno y tengas que sumar a alguien. Qué mejor que sea alguien que ya tengas en el grupo. Yo creo que va a ser algo así. Que Scaloni va a ser sincero, va a decir: Esta es mi lista de 23. Pero llevo estos 4 o 5 jugadores para tenerlos entrenados, tenerlos todos en la misma línea y hasta el 12 de junio siguen entrenando con nosotros, que es la fecha límite para presentar la lista de la Copa América. O hasta el 20 de junio siguen entrenando con nosotros, que es el debut de la Copa América y es hasta donde se supone que puede hacer cambios en la lista. Hasta un día antes del debut se podría hacer cambios. Es algo que resta confirmar en alguna circular que va a sacar Colmebol. Eh, más cerca de la fecha. Pero yo imagino eso: imagino más una lista de 27-28 que una lista de 23 de movida. Y que en la interna ya sepan eh, los jugadores cuál es la lista de 23. Así que bueno, eso es con materia de mayores. Hablaba de. Eh, el vaso medio vacío de Mascherano. de, de buscar el pesimismo puro. Eh, porque eh, Mascherano, en comparación con Scaloni, no puede darse el lujo. De elegir. Se tiene que quedar con lo que le dan. El hecho de que los Juegos Olímpicos. No sea una competencia. Que esté dentro del calendario FIFA. No obliga a los clubes a ceder a los jugadores. Y depende de la buena voluntad. Para la Liga Argentina. Hay una ley. Que dice que es obligatorio. La cesión de jugadores. Pero solamente para con la Liga Argentina. La mayoría de los jugadores. Que les gustaría a Mascherano contar. Para este torneo juega en Europa, o sea que dependes de la buena voluntad. Se hablaba de que Mascherano ya había elegido los tres mayores, que serían Dibu Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Serían las tres elecciones y que ya estaban trabajando con los permisos. Veo muy posible lo de Otamendi. Por una cuestión de jerarquía, por una cuestión de que ya lleva años en el Benfica, que es capitán y que está en una etapa de su vida que puede elegir qué hacer, independientemente de que necesite una autorización. Veo posible lo de Dibu por el hecho de que el arquero eh, tiene un comportamiento diferencial al de un jugador de campo y puede, digamos, el juego olímpico, si jugás por el oro, jugás el 10 de agosto. Y la, la Premier League comienza al 17. Siendo un arquero puede eh, arrancar la competencia y después buscar la forma física. No es lo mismo el desgaste de un jugador de campo que el de un arquero. Por eso también lo veo posible, porque es un baluarte dentro de la Aston Villa Y se ha ganado eh, este, este permiso dentro de la cancha. Y pienso, un personaje como el Dibu, yo dirigente de la Aston Villa ¿no? Un personaje como el Dibu. ¿Qué prefiero? Darle la libertad de que durante la pretemporada esté jugando con su selección o tenerlo con cara de culo toda la pretemporada porque no lo dejara los Juegos Olímpicos, creo que termina siendo eh, perjudicial hasta para la Villa no dejarlo ir. Por cómo es el Dibu sobre todo. Y el tercer nombre es Julián Álvarez, que me sorprende que esté avanzado esto porque Julián es un eh, joven. Que está dentro de una estructura como el City, con mucha competencia. Lo veo difícil. Lo veo difícil lo de Julián. Pero se supone que los tres permisos están bastante, bastante avanzados. Y se pelea también por lo de Enzo. Pero decíamos, veamos el vaso medio vacío. ¿Qué es el vaso medio vacío? Agarrémonos a la ley. ¿Qué es la única ley que nos permite formar un equipo? Es la ley argentina. La ley de la AFA. Que los clubes argentinos están obligados a ceder. A los jugadores a la selección argentina. Teniendo en cuenta esto eh, y olvidándonos un ratito de, de los mayores, eh, centrándonos en el sub-23. Y si quieren, también en el final eh, hablamos de algunos mayores que podrían ser interesantes de sumar a la selección argentina. Eh, armemos un 11 sub-23 con solamente jugadores del fútbol local. Bray en el arco o Jakovic, son dos arqueros que han actuado con la Selección Argentina sub-23. Eh, el recuerdo de Jakovic atajando muy bien en la gira por México. El recuerdo de Bray atajando muy bien en la primera de boca. Son dos referencias importantes. Lateral derecho. Nardoni para mí es lo más claro dentro del lateral derecho con la camiseta de la Selección Argentina sub-23. Pero también tenés a, a García, también tenés a Luján. Incluso puedes incluir a Shai no habría inconveniente en el lateral derecho primer marcador central yo pienso en Di César o Glavinovic que son los dos que más han jugado con la selección argentina Glavinovic en la última gira Di César en el preolímpico y por qué no sumar al chico de Boca a Anselmino que lo está haciendo muy bien ahora tiene creo que tres semanas más le quedan pero es un proyecto importante pensando en el futuro central zurdo Valentini, Quiroz o Valentín Gómez, el chico de Vélez. Valentini, de Boca, también se habla de que lo van a vender en junio. Pero bueno, ahí ya, ya no podríamos contar con él. Pero tenés a Quirós o a Valentín Gómez para actuar en ese sector del, del campo de juego. Por el sector izquierdo, pienso en Vega, el chico de Argentino Juniors que estuvo en la última gira por México. Pienso en Benedetti, lateral izquierdo de estudiantes de La Plata. Y por qué no sumar a Soler, el chico de... Lanús, que está actuando como titular, que es sub-20. Mitad de la cancha. Se habló en el último tiempo que Mascherano, sobre todo de, de, de DirecTV, la información surgió que Mascherano ya tenía elegido su mediocampo, que era Medina, X Fernández, Zenón y Tiago Almada. Bueno, Tiago Almada no, puede, no cuenta en este juego que estamos haciendo porque juega en el exterior, pero puede entrar el diablito Echeverry. O sea, que un mediocampo con Medina, X Fernández y Kevin Zenón. Que también está la alternativa de Santi Simón, de Villagra y de Mastantuono. Y decíamos Dialito Echeverri como enganche, también puede entrar Taborda, también puede ser Tolosa. Pero lo mejorcito sería Medina Xenón y Echeverry. Arriba, Gondú y Solari, que es lo que más ha elegido Mascherano en el ataque. Gondú Solari sería una, una dupla de ataque. Pero también está la alternativa de Baltasar Rodríguez de Panchito González, de Langoni, de Giacone, eh, son alternativas al ataque de la selección argentina. Pero es un lindo equipo. A ver, pasando en limpio, Bray, Nardoni, Di Césare, Valentini, eh, Soler, o Valentini Quirós, Quirós puede actuar por el sector izquierdo, eh, Medina, Xenón, Echeverry, Gondú y Solari. No sé si va a ser fácil con este 11, pero es el 11 con el que tenés. Es el vaso medio lleno, ¿eh? es el vaso medio vacío. Pero es una, un equipo interesante, un equipo trabajado puede conseguir cosas importantes dentro de la estructura de, de la selección argentina sub-23, que va a arrancar el 24 de julio la búsqueda del de, eh, objetivo, que es medalla. Y obviamente el objetivo en un juego olímpico, eh, sobre todo en... En competencias grupales, en competencias individuales, a Argentina se le está haciendo más difícil. Pero en, en deportes de equipos, eh, Argentina, en fútbol sobre todo, teniendo en cuenta la materia prima que hay en nuestro país, puede pelear por, por una medalla. Entiendo de que hay mucha gente que no está conforme con Mascherano. Tiene que mejorar, lo sabemos, pero creo que entramos en el modo bancar. Por lo menos en este espacio, queremos que le vaya bien, queremos que, que el equipo funcione, que los jugadores entiendan. Eh, el mensaje del cuerpo técnico y el cuerpo técnico se adapte a la necesidad del partido y, y así lograr lo mejor para, para nuestra selección. Última cosita que quería compartir con ustedes: era que se conoció eh, los candidatos al Golden Boy. ¿Ah? Eh, ¿Cómo es esto? Al mejor jugador sub-21 del mundo. Y tenemos tres argentinos: eh, Tuto Sport siempre es el medio encargado de compartir esto. Eh, dio a conocer los 100 principales aspirantes a quedarse con el galardón. Y empecemos. El primero es Milla Mal, Lógica pura, del Barça. Joao Neves, de Portugal, del Benfica. Alejandro Garnacho, en tercer lugar, de Argentina y del Manchester United. Eh, Zaire Emery, del PSG. Lloro, del Lille. Sabinio o Sabio, del Girona. Mainú, o Mainó. Del Manchester United, Rico Lewis del City, eh, Hato o Hato de el Ajax y Vermeren, el chico que compró el Atlético Madrid en enero de este año. Ese es el top 10. Después aparece Facundo Bonanote en el puesto 31 y Valentín Carboni en el puesto 54. Son los chicos eh, menores de 21 años, eh, candidatos a. Quedarse con el Golden Boy. Siento que hace rato que no teníamos un argentino ahí en el top 10. Eh, tendría que revisar el archivo, pero eh, ya es lindo ver a estos tres nombres. Casualmente, tres chicos que estuvieron con la selección argentina mayor en la última convocatoria. El último en ganarlo fue Bellingham en el 2023. Antes lo había ganado Gaby, antes lo había ganado Pedri y en el 2020 lo ganó Haaland. 2019 para Joao Félix. 2018 para Delight. 2017, Mbappé. Renato Sánchez en el 2016. Eh, y ya nos tenemos que ir para buscar algún argentino. 2007 lo ganó el cunagüero Y segundo fue Messi. Increíble. En el 2008, eh, el bronce fue el cunagüero En el 2005, el oro fue Messi. En segundo lugar, Wayne Rooney y en tercer lugar Lucas Podolski. O Así sea que esto se entrega desde el 2003. Tenemos dos ganadores: dos de plata, que son los de Messi en el 2006 y en el 2007, y uno de bronce, que es el cunagüero en el 2008. Creo que pelear por el Golden Boy, por el premio Dorado, eh, es complicado para, para Garnacho, pero yo creo que un segundo y un tercer puesto puede pelear. El delantero del Manchester United de la selección argentina, que es uno de los nombres del nuevo proceso, por decirlo de alguna manera, de la camada que no fue tenido en cuenta, por lógica pura, para el último campeonato del mundo, de los nuevos, eh, es el que más chances tiene, con Walter Benítez, de meterse en la próxima Copa América. Amigos, amigas, agradecido con todos ustedes, pedirles lo de siempre: un like, un comentario, que se suscriban si están en Spotify, en Apple Podcasts, que nos ayuden eh, de esa manera, difundiendo este espacio y si alguno puede hacer un aporte económico que también nos viene bien para el crecimiento y el desarrollo de este espacio de cara a lo que va a ser la Copa América. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.